Hola culeros, los saluda el anticristo. Hace unos minutos un colaborador me dijo que era necesario conectarme y ver mi cuenta, que era una puta urgencia. Me encontré con decenas de mensajes acerca de que un tal Dross me había humillado. Siguiendo las pistas llegué al artículo en cuestión. No me quiero extender, así que solo les comento que la IP mostrada ahí, y que es causa de un alboroto, es de Morelia, Michoacán. El tal Dross indica que he ingresado cientos de veces a su página durante diciembre, enero y febrero, y usa la dichosa IP para demostrarlo y desacreditar a su Alteza Serenísima. Número 1. Aquí él mismo lo dice, vivo en Puebla, por eso hay dos videos contra pipopes, bola de pendejos ignorantes. El que escribió ese correo al tal Dross vive en Michoacán pues tiene 3 meses seguidos usando la misma dirección. Número 2. Existen unas cosas que se llaman routers y que cambian la dirección IP constantemente. La dirección ahí mostrada permanece igual desde diciembre de 2007 hasta la fecha. Yo uso un router pendejas. Conclusión. El que escribió el dichoso correo no fui yo. No se dejen engañar. Hay una cosa que me da mucho miedo y es el fanatismo psicópata. No te hagas pasar por mí nunca, si te gusta lo que hago hazte una paja solo en tu cuarto, puedes querer ser como yo, pero no quieras ser yo, pedazo de caca, porque no es posible. El anticristo 2007 nunca se equivoca, pues él sabe, y siempre estará un paso delante de ti. Tuve que aclarar esto porque algún gilipollas se cree más listo que yo y los correos de sus picadores ya aparecen spam, pues el muy hijo de puta todavía los mandó a enviarme mensajes. Nadie está por encima de mí, y menos un gusano que se cree Michael Jackson. Pueden ir a su cuenta y comentarle que lo chamaquearon, el anticristo 2007 no pierde su tiempo con mensajes en páginas web ni correos. Aunque ahora que lo pienso podría ser un complot del tal Dross para estar chingando. No es muy difícil hacer una cuenta de correo y poner que eres Michael Jordan, joder. Ya le salió el tiro por la culata en ese caso al pendejete. Este video lo retiraré pronto porque está de la nonga por hacerlo en putiza y me cabré hacer estas cosas, la intención solo es mostrar que el mundo está lleno de pendejos y su fanatismo es peligroso, me encabrona. Además de que estoy en un plano dimensional más elevado al de cualquier gilipollas que quiera cagar el palo. Gracias a Chuy088 por ubicar un video del gilipollas ese. Ya aclarado el pedo me despido culeros, no pienso hacer un documental completo sobre esto, pues como antes les había dicho, las moscas se mueren solas. El anticristo es superior a ti, y siempre te verá desde arriba. La caca invariablemente cae de arriba para abajo, eso nunca lo olviden, putas. Soy omnisciente, no se pasen de listos. El siguiente video sale el 7 de marzo. Hasta pronto.